Juan Sebastián, la confiscación de propiedades que está prohibida por la Constitución se había enfocado hasta ahora en tres medios de comunicación, decenas de propiedades de organizaciones no gubernamentales y la finca de la familia Gili, del expresidente del COSEP. Pero este viernes se conoció la confiscación ilegal a Piero Cohen Ubía, uno de los grandes empresarios del país. ¿Qué significa esta confiscación? Significa el avance del proyecto totalitario de Daniel Ortega en controlar todo el poder posible en Nicaragua. Tenemos que recordar que la estrategia absolutista de Ortega va avanzando. Primero, tomarse todos los poderes políticos con la eliminación de los partidos, el ataque a la Iglesia Católica, que ya lo hemos visto, la destrucción de todas las ONG, más de 3.000. El anterior control de todas las alcaldías y la eliminación de todo tipo de participación civil, y ahora le queda el tema del sector privado, aparte de la confrontación histórica con Estados Unidos. Queda el poder económico del sector privado, es un poder importante, y lo que estamos viendo es la consolidación de este proyecto absolutista que le quiere meter ahora mano al sector privado y lo está haciendo y lo va a continuar haciendo, alimentado además con un discurso de odio hacia los empresarios, hacia los ricos y un discurso hacia su base, tratando de establecer un discurso de odio de clase para justificar estas acciones totalmente ilegales. Esto es parte del mismo proyecto político absolutista, dinástico que Ortega comenzó en el 2007 y el poder económico que tienen los empresarios es significativo. Del 80% de la producción total de Nicaragua está en manos del sector privado. Y aquí hago una extrapolación. No solamente estamos hablando de los empresarios grandes del país, sino estamos hablando del sector privado en su conjunto, pequeñas, medianas y grandes empresas, que son los principales empleadores del país. No es casualidad de que estén confiscando a Piero Cohen en este momento, cuando el grupo Cohen, como bien sabemos, controla a través de la concesionaria que tienen en su poder todavía el mayor flujo de recursos económicos a través de las remesas económico. Esto está clarísimo de que lo que está tratando Ortega acá es de expandir su poder ahora en el poder económico, metiéndole mano a una empresa que tiene un poder significativo porque básicamente administra, será tal vez el 80% de las remesas que entran al país y que son significativas y que han venido aumentando. Tenemos que recordar que las remesas aumentaron un 60% el año pasado. Hasta este momento, Piero Cohen dice, no he tenido ninguna notificación ni he conocido ninguna sentencia, pero al parecer o hubo un juicio en secreto o simplemente por la vía de facto todas sus propiedades y su participación accionaria en sociedades ya ha sido intervenida por el Estado. Esta confiscación es un acto político de venganza personal contra Piero Cohen o puede amenazar a las empresas de este grupo que son muy diversas y además incluyen empresas agropecuarias, empresas de bienes raíces y de otras. Yo creo que hay parte de ambos. Piero efectivamente tuvo una posición bastante marcada en el 2018 con un discurso muy fuerte en su momento. Creo que hay una pasada de cuentas por ese tema, pero creo que esto obedece a un proyecto más amplio, como te lo decía anteriormente, un proyecto absolutista que trata de quitar de los empresarios el poder económico que todavía ostentan, porque tenemos que tomar en cuenta que Daniel Ortega, como animal político que es, lo que más le interesa es acaparar todo el poder posible. Y este poder, que significa el poder económico del sector privado en su conjunto, tiene que ser también atendido en esta ansia de absolutistas de obtener el mayor control político. Así que yo creo de que esto va más allá de una pasada de cuentas de orden político, de un momento en que se hizo una expresión política de parte del empresario aquí confiscado, sino que va hacia allá el centro de un proyecto que empieza con este grupo, pero no descartaría yo de que se esté dando otras acciones prontas hacia otros sectores. Es interesante ver, por ejemplo, que curiosamente en estos días ha salido en los medios oficialistas
una nota periodística de un supuesto nuevo negocio en el mercado oriental que se asemeja mucho a lo que vende PriceMart. Y ya sabemos que PriceMart está, o Walmart está en serias dificultades por el acoso fiscal. Entonces, ¿qué te, y, está, y sale el vicealcalde de Managua ahí en la de que hay un sector privado alterno a fin del mercado oriental, o sea, tomar el control económico del país de acuerdo a su proyecto político. Esto hay que verlo desde un punto de vista mucho más siniestro, como siniestra es la dictadura de Ortega. Esto es básicamente la continuación de un proyecto, lo dijo también en, muy recientemente el vocero oficioso Grisby, diciendo que Nicaragua se va a convertir en un país marxista-leninista. Todo esto es parte de un plan orquestado para tener el control absoluto de los medios de producción. ¿Qué impacto tiene esta confiscación en el sector privado, empresarial, nacional e internacional? Los sectores inversionistas, algunos que todavía contemplan y otros que tienen una presencia en el país. Bueno, en primer lugar, esto es una pésima señal para cualquier empresario, de que esté simplemente el gobierno de manera arbitraria confiscando a un empresario que, como lo has dicho en tu comentario y pregunta, tiene ramificaciones en la agroindustria, en la ganadería, en zona franca, en el sector financiero. Entonces, esto tiene muy preocupado a inversionistas, con lo que hemos hablado en los últimos días, sobre lo que está pasando en Nicaragua y la arbitrariedad, porque a veces los empresarios tienden a ver el mundo político separado del económico, y mientras puedan hacer negocios no pasa nada, pero aquí ya están viendo de que esto no se trata solamente de una represión expresada en confiscaciones a personas involucradas en la política o en la ONG, sino que también están también atacando a empresarios. Esto va a tener consecuencias serias sobre la inversión futura, sobre desinversión, de que empresarios van a decidir vender algunos de sus activos en un ambiente en el cual no hay seguridad jurídica, no la había antes, desde los 80 hay un problema serio de derechos de propiedad, y ahora este problema se viene a acrecentar porque lo que tenés vos es un empresario en Guatemala, en Costa Rica, en Estados Unidos, viendo por las redes sociales cómo patrullas policiales se le meten a la casa de un empresario. Obviamente, teniendo un negocio en Nicaragua, se ponen en sus zapatos y dicen este no es un lugar seguro para invertir. Ahora, en general, hay una reacción de silencio en el sector empresarial. Es cierto que todos los gremios empresariales han sido cancelados, pero hemos intentado hablar con los principales empresarios del país. No hay reacciones de forma anónima, sin embargo, hay una reacción de rechazo generalizado a esta confiscación contra Piero Cohen. Es que este miedo, este temor, este silencio es generalizado a la sociedad nicaragüense. Carlos, cuando los niveles de represión han llegado a los niveles que están, la gente ni siquiera quiere hablar de temas políticos con sus propios miembros de su familia. Eso las encuestas lo han demostrado desde hace algún tiempo. Entonces es obvio, y sobre todo empresarios que tienen tanto que perder, es natural y esperable de que lo más que te puedan dar son declaraciones en el anonimato, porque cualquier cosa que hagan pública les va a caer la DGI el día siguiente. Eso es parte del plan de represión, y lo vimos cómo cerraron las universidades, cómo atacaron a la iglesia católica, expulsaron a los sacerdotes, echaron presos a los sacerdotes, cómo controlaron todas las alcaldías, cómo controlan y desaparecen todas las ONG. Ahora están echándole mano a ese poder que todavía no lo han podido eliminar, porque Nicaragua es todavía una economía donde funciona el sector privado. Y con esto reitero, no estamos hablando de 5 o 6 grandes empresarios, estamos hablando de miles de emprendedores que comienzan desde un tramo en el mercado de una municipalidad hasta las empresas más grandes. Este es un ataque a la libre empresa, este es un ataque a el sistema que debe de existir, de comercio y de capitalismo que debe existir en cualquier economía para poderse desarrollar. Entonces, lo que Ortega está queriendo hacer aquí es convertir este en un proyecto estatizante donde el gobierno, el Estado o su familia y sus allegados tengan mayor participación de los medios de producción a través del chantaje, del acoso fiscal y de cualquier otro tipo de acción que le permita tener esos controles de los medios de producción para acaparar más poder. Ahora, en este momento hay una operación de fuertes presiones de parte de la Dirección General de Ingresos,
de la Dirección General de Aduanas sobre los importadores, lo que los empresarios describen como un esquema de extorsión. Esta confiscación, ¿es un acto de presión política para arrodillar al sector privado o tiene un fin económico? ¿Puede Ortega, con su grupo económico y con el Estado, acaso pretender sustituir el papel y la presencia que tiene el sector privado empresarial en el país? Yo creo que tiene un proyecto de sustituirlo. Nunca ha querido al sector privado, como tampoco creo yo que mucho, la mayoría de los empresarios no han querido a Ortega, pero Ortega tiene un odio que lo trae por su propia ideología y su mensaje de odio de clase que lo alimenta continuamente para poderle hablar a sus bases. Creo que este es un proyecto recaudatorio también, evidentemente, la presión fiscal que no es de este año, ni del año pasado. Ahora, de hecho, hay una presión muy fuerte de parte de la Dirección General de Ingresos y de la Dirección de Aduanas sobre las empresas importadoras. Se está viendo ya en el desabastecimiento, en el caso de PriceSmart, lo que describen como un esquema de extorsión. Pero esta confiscación, ¿te parece que es una operación política para arrodillar al sector privado en ese esquema de extorsión o tiene acaso un fin económico? ¿Puede Daniel Ortega, con su grupo económico y con el Estado, sustituir al sector económico empresarial? Yo creo que Ortega lo está tratando de hacer, de darle más a sus allegados y a sus familiares poderes económicos y participación de empresas. Y yo no descartaría de que este fuera una presión también para poderle echar mano a la concesionaria de las remesas que controla el grupo Cohen. De tal manera de que sí hay algo de lo que te decía anteriormente, Carlos, un interés de tener poder económico e irle ganando terreno al sector privado tradicional a cambio o a favor, en este caso, de sus familiares y allegados. Hay también, no hay que descartarlo, una revancha política detrás de todo esto, pero yo creo que hay que enmarcarlo, como decía anteriormente, dentro de un proyecto más amplio de eliminar fuentes de poder, y es una fuente de poder poder tener la capacidad económica de transferir las remesas de un país. Es una fuente de poder económico, en este caso muy valiosa, que estoy seguro que Ortega también está interesado en echarle la mano, de tal manera de que esto es parte de un proyecto más general de control político de parte de Ortega, en este caso ese último eslabón que no ha podido totalmente controlar, como ha sido el de los empresarios, pero que es parte de una continuidad que comenzó, como lo decía anteriormente, con las universidades, con las ONG, con la iglesia, con los Estados Unidos, con todo lo que se le opone o le significa un problema de poder a Ortega. Él trata de eliminarlos, y el sector privado, ciertamente, entendido el sector privado como algo más general, que simplemente 5 empresarios o 6 o lo que sea, tratar de reducir el poder que el empresariado puede tener en Nicaragua. Las proyecciones económicas del Economist Intelligence Unit dicen Nicaragua va a tener un crecimiento mediocre, 1.5% en los próximos 2, 3, 4 años. Este cambio en el esquema político y económico, ¿qué incidencia puede tener en las proyecciones del país? Debería de tenerlas, porque básicamente cuando vos alterás el ambiente de negocios de un país, como lo estás haciendo aquí con una brutalidad ilegal como es la confiscación a un grupo económico importante, vos tenés una reducción en los flujos de inversión, puedes tener incluso salida de capitales, empresarios que estén decidiendo mejor liquidar activos en un ambiente poco seguro, ciertamente no invertir o reinvertir en las plantas industriales o en los negocios existentes y sacar plata y reducir las inversiones. Eso no se visibiliza hasta en los crecimientos económicos de los futuros años, porque la inversión del día de hoy empieza a rendir al año siguiente o a los 2, a los 3, 4 años. Entonces, definitivamente esa senda ya mediocre de crecimiento económico que el Economist Intelligence Unit había pronosticado debería de ser revisado hacia la baja. No se me ocurre por qué debería ser revisado hacia la alza. Entonces, aquí esto es una pésima noticia para las inversiones del país.